amigos de Entrelazados, pues esta semana les traemos un gran evento, presentación de álbum. El Uriah va a estar presentando su álbum y como invitados van a tener a The Dark Star Calling. Entonces les damos la bienvenida, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? No te oyes, Joana. Oh. Ya, ahora sí. Qué ya. Padre. Disculpen ustedes. Problemas técnicos. Increíble. Muchas suceden. Gracias. muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Mario, tú imparable. Te comentábamos que luego nos pases tu... ¿Cómo manejas tus tiempos? Porque uno no puede con tanto. Fíjate que yo a veces pienso que manejo muy mal mis tiempos y creo que podría hacer más cosas si lo administrara mejor. Eso es lo que a veces pienso. Pero bueno, pues aquí estamos una vez más, mis queridos entrelazados. Un placer estar contigo y con Joana para compartir este evento que va a estar de lujo. Exacto. Joana, platícanos qué va a haber este 25 de octubre en el Bizarro. Estamos súper contentos de que vamos a estrenar en vivo el show de Detrás de la Cerradura, que es nuestro primer álbum de larga duración. Y no saben, nos estamos vueltos locos con la situación. Es el primer show en el que vamos a poder tener básicamente todo el set. Ya sabemos que a veces cuando tocas en otros lugares, pues estás un poquito más limitado. Entonces... por primera vez vamos a tener el disco completo para la escucha de todos. Super. ¿Cuántas rolas trae el disco? El disco tiene 11 canciones, entonces va a estar absolutamente todo lo que escucharon en el disco, así como lo escucharon casi, todo va a estar. Perfecto. Y ahora cuéntanos por qué o cómo es que deciden integrar a The Dark Star Calling en su show. Lo que pasa es que me caen bien. Y ya. Porque María no tiene nada que hacer. Porque un día te encuentras a María en la que dices, ah, vente. No es cierto. Ya fuera de broma, aparte de que sí, seriamente sí nos cae muy bien Mario y nos la pasamos increíble con él. Hemos tenido una amistad interesante con The Dark Star Calling. Hemos tenido una amistad interesante también por ahí con Velvet Darkness. Entonces, para este show estábamos encantados de que estuviera The Dark Star. Y de hecho, justamente, yo siempre digo que Desierto, que es así mi bebé, Desierto es mi canción, mi bebé amada. Justamente hemos tenido la fortuna de compartir el escenario con Mario, que siempre diré que Mario es el pistolero de México, o sea, es la representación viva de lo que es el personaje que llevó esta canción. Entonces, para mí era como de no... De hecho, la primera vez que yo lo vi en un show escuchándola, yo bajé con mucho nervio y dije, no manchen, Mario sabe mucho más que yo. Entonces ahorita sí me dice, si no era... Así no va la historia. El libro no dice. Entonces, no, fuera de broma, Mario lo llevó muy bien. Entonces, siempre ha sido un honor compartir el escenario con él. Y no les quiero decir, pero sí les voy a decir que vamos a repetir la dupla con Mario para Desierto. Entonces, nosotros felices. Perfecto. Mario, cuéntanos, ¿tú cómo te sientes de ser invitado con The Dark Star Calling en este show? Pues, ¿qué te puedo decir, mi bebé? Ya saben que yo soy muy feliz de compartir escenario, de estar en el escenario. O sea, mi vida se basa en la música, ¿no? En estar tocando y sobre todo, pues, en esta adicción que ya tenemos a la adrenalina que nos da el escenario, ¿no? A toda esta pasión que nos imbuye estar compartiendo con otras personas nuestra música. Obviamente, esto que comenta mi querida Joana de la buena relación que tenemos tanto Velvet Darkness como el Uriah como Darkstar, es algo maravilloso, ¿no? Lo hemos comentado ya en otras entrevistas, que está muy padre la sinergia, está muy padre que sean de repente géneros un poco distintos y que aparte haya un hilo conductor como la amistad y que haya también otro hilo conductor, en este caso con Joana y con el Uriah, que es nuestro gusto por Stephen King, ¿no? Yo soy un ñoño, ¿no? Soy un ñoñazo desde chiquito. Ahí tengo toda mi colección de La Torre Oscura y todos mis cómics. Tengo todos los cómics. Luego te los enseño, Joana.
Entonces, igual es bien padre la invitación que me hace y la comparación que me hace con el personaje del libro, porque es un libro que, pues, de una u otra forma marca mi vida. Y es curioso porque no es la primera persona que me lo dice que tengo cierta, no sé, como cierta ondita con nuestro querido Roland Deschain. Aunque aquí tengo que decir que mi personaje favorito es Eddie Bean, toda la vida de Eddie Bean. Ya luego chismearemos un poco más de las soñadas. Pero bueno, encantado de la oportunidad de compartir otra vez con el Uria. Va a ser la segunda vez que compartamos escenario juntos. Y algo que comentaba Joana, que me da muchísimo gusto, es que puedan estar tocando todo su set completo de todo su disco, ¿no? Yo sé lo difícil que es de repente trabajar en un álbum por muchos años, tener un bonche de canciones que tú quieres tocar todas completas un día, y es bien complicado, ¿no? Con Oblivion Requiem, en algún momento, cuyo disco también tiene 11 canciones, ahorita que lo estoy recordando, nosotros tocamos nuestro álbum completo apenas antes de la pandemia, en 2018, después de 10 años de que había salido, ¿no? Entonces sé lo complejo que es de repente tener la oportunidad de tener una producción en la que tú puedas tener la libertad de explayarte y de dar realmente el aspecto completo de tu proyecto, ¿no? Entonces es muy agradable formar parte de este festejo, y pues muchas felicidades a Joana y a Luria por este logro. Joana, cuéntanos, o bueno, más bien los dos, ¿alguna vez habían imaginado llevar esta parte de fans de la literatura a la música, a interpretar estas historias para la gente que también nos gusta el terror y todo, y transmitirnos todas esas historias? La verdad es que yo lo hice muy fácil. O sea, cuando empezamos con el Uria, yo lo hice todo muy fácil. Dije, ah, sí, vamos a hacer canciones acerca de Stephen King. Miren que si ya hay Edgar Allan Poe y hay Lovecraft, ¿qué tan difícil puede ser? Sí, fue muy difícil. Sí, la verdad lo fue. No pensé en algún momento mezclar la literatura, pero sí es algo que a mí me gusta mucho. O sea, definitivamente leer es una de mis cosas favoritas. Siempre les digo, o sea, por aquí siempre tengo un libro, ahorita estoy con este, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta mucho leer, es una de las cosas que más me relaja en la vida. Y mezclar como dos de tus grandes pasiones es muy divertido. Ahora, lo decíamos en la última entrevista, yo creo que desde chiquita siempre fui como una niña fan del terror. O sea, me daba mucho miedo, por ejemplo, la miniserie de It, pero no dejaba de verla, ¿no? Llevarlo de repente a la música ha sido un viaje maravilloso. No voy a decir que fue fácil, pero sí fue maravilloso. Mario. Me toca, ¿verdad? Ahí voy. El turno. Pues fíjate que, así como dice Joana, creo que la intención de hacer esto, sobre todo a la gente que sí leemos desde pequeños, porque sé que a veces el hábito de lectura, pues, te puede alcanzar o muy te puede llegar muy joven o ya muy grande, ¿no? En el caso de mi hermano, creo que como a los 20 ya empezó a leer, ¿no? Bueno, no es que no supiera leer, sino más bien a los 20 empezó a agarrar el gusto por la lectura. Lo he comentado mucho, yo tuve siempre un gran ejemplo en mis padres y en mi hermana mayor, que siempre estuvieron leyendo, y yo tuve la fortuna de aprender a leer muy joven. Entonces, desde pequeño he leído, y también, como dice Joana, de alguna manera, cuando empecé a hacer música, se me hizo muy natural el trasladar ciertas cosas de la literatura que me gustaban a algunas de mis bandas, ¿no? Entre todas las bandas que tengo por ahí, digo, no es la primera vez que yo hago algún trabajo como basado en literatura. Tengo una canción basada en El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, tengo otra canción basada en Dream Hunters, que es como un apartado de la novela gráfica Sandman de Neil Gaiman, que es una cosa maravillosa. Con Erzsébet compuse Nocturna Obscura y Eterna, que están basadas en la trilogía de la obscuridad de Guillermo del Toro. Y de hecho creo que la única banda con la que no tengo nada basado en la literatura es Darkstar, ¿no? que está más basada en mi propia vida, en mi propia persona, ¿no? Que próximamente será literatura, porque ya estaremos después editando un libro con todas mis aventuras y anécdotas en algún momento. Pero sí, fue fácil de decidir hacerlo, y como bien dice Joana, de repente es difícil cómo lo vas a adaptar, cómo lo quieres expresar, ¿no? Encontrar la manera en la que te sientas conforme con cómo estás trasladando eso que te hace sentir un libro o un cómic o una novela gráfica a la música, ¿no? Y cómo lo estás representando, y que tú llegues a sentir que realmente
tiene un, al menos un poquito de conexión con lo que tú estás sintiendo o lo que sentiste al momento de leerlo. Y levantar esa pasión en el público, tanto para la música como para la literatura. Claro. Sí, la verdad es que yo creo que está medio, no sé, veo mucha gente que dice es que no, la literatura no es algo que le guste a la gente, pero yo cada vez creo más que sí. O sea, no sé si me rodeo de mucho ñoño, como yo, o realmente, a ver, sí, claro. O sea, vemos gente que sí nos gusta leer, entonces es padre de repente llegar a este punto en el que dices, ya puedo hablar con gente con la que le digo, oye, es que me leí este libro, ah, sí, está padrísimo y te recomiendo este, ¿no? Entonces, mucha gente al principio me decía, qué padre porque influyes en que la gente lea, y me gustaría pensar que sí, aunque yo creo que ya somos más a los que sí nos gusta. Uh-huh. Perfecto. Y para el 25, cuéntenos los detalles, ¿a qué hora va a empezar? ¿Tienen sorpresas que ya se pueden decir? ¿Todavía no? Cuéntenos lo que sí se puede decir. ¿Quién digo yo, Mario? Ay, porque siempre yo. Me siento como cuando vas a la escuela y la niña de allá. Sí, así la niña de allá. Pues... bien felices, vamos a estar en el Foro Bizarro. Inicia a las 8 de la noche, a esa hora ya abren las puertas. Ya estamos con los últimos detalles de logística. Tengo que preguntarle al señor Ignacio a qué hora va a iniciar The Dark Star Calling, pero pues muy, muy felices. Ya han visto por ahí, si nos siguen en las redes, que vamos a tener invitados. Por ejemplo, va a estar Lu, que va a llevar The Dark Half. Nos hubiera encantado traernos a Rafa de Tijuana, pero también estaba muy complicado. Va a estar por ahí Kate, que interpretó ¿Dónde van?, que es la canción que hace referencia a It. Va a estar Eric Monzonis de Afterglow, que va a estar cantando la canción que interpretó para el disco, que es Miedo. Uh-huh. Y todavía nos falta una sorpresa, además de Mario, que va a estar en Desierto. Nos falta una sorpresa, pero si la digo antes del lunes, me matan. Entonces, ya... No, ya hice no, por... la guardamos. Sí, no. No, si no, me jalan las orejas durísimo. Perfecto. ¿El show de The Dark Star Calling, más o menos, cuánto va a durar, Mario? Me parece que entre 35, 40 minutos, más o menos. Obviamente, ¿cómo se dice? El spotlight es para Eluria, ¿no? Nosotros lo que queremos es, pues, más bien... que la gente caliente motores con nosotros para que arranque con todo el poder de Luria y que ellos disfruten su presentación a pleno, ¿no? Entonces, pues sí, ya tratamos de... Bueno, no tratamos, más bien, escogí, impuse un set list pues que vaya un poquito más hacia el punch que trae el Luria, ¿no? Como bien sabes, Darkstar es una función de géneros y muchas canciones... de repente van pues mucho como para la onda más dark wave, más para el rock gótico, más para abajo. Entonces sí que quisimos meter un poquito más de punch para que la gente pues empiece a despertar y que estén calientitos para cuando el Uria haga su aparición, ¿no? Entonces creo que lo van a disfrutar. Para toda la gente que en algún momento ya vio la noticia de que Oblivion, Requiem, mi antigua banda, pues ya va a dejar de tocar, pues que sepan que las canciones de Oblivion están con Darkstar y que vamos a estar tocando, ya forman parte del repertorio, entonces van a ser canciones que vamos a tocar también este día en Foro Bizarro. Perfecto. ¿Boletos todavía hay? ¿En dónde los puede conseguir la gente? Los boletos los pueden conseguir con nosotros directamente en la página, ya sea que les escriban a Darkstar o a Eluria. Tenemos todavía preventas, $120 en preventas, $150 el día del evento. Créanme que no se van a arrepentir. Es un show que ya estamos calentando lo que es Halloween, o sea, ya vamos hacia allá. Estamos pensando todo esto para que la gente se sienta con esa vibra del terror. Entonces, no solamente va a ser un show auditivo, sino va a ser algo un poquito más visual. Les va a gustar mucho. Yo sé lo que les digo. Si les gusta el terror, este show no se lo pueden perder. Perfecto. Ah, que por cierto, en la entrevista de Luria también nos comentaban que van a poder ir disfrazados de lo que quieran.
De lo que quieran. Lo quisimos hacer también como un poquito pre-Halloween. Yo sé que ya también los adultos ñoñitos que somos, como que disfrutamos un poquito la situación de disfrazarte, porque ya no eres el niño chiquito que te disfrazaron con las vendas de tu papá, fuerza de tu niña, ¿no? O sea, ya le puedes dar rienda al... Yo me quería disfrazar de Iron Man y te pegas tus placas, ¿no? O sea, yo qué sé. La verdad es que van a poder hacer lo que ustedes quieran. Si quieren ir disfrazados, va a estar increíble. Por ahí estoy planeando algún premio para la gente que vaya disfrazada. Ya sabrán ustedes. Quien guste, quien no guste también, no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos es celebrar con ustedes. Como dice Mario, es difícil de repente poder tener un foro en el cual le ofrezcas al público todo lo que soñaste y cómo diseñaste tu proyecto, y este va a ser justo esa oportunidad. Perfecto. Pues por ahí los vemos el 25 entonces, que lo disfruten mucho, que sea todo un éxito esta presentación del álbum para ambas bandas y para todo el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el 25 por allá. Por allá nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.